¿Aló? Doctora, ¿cómo está? Habla Kimet Yorukan. Me preguntaba si ya tenía los resultados del examen para saber el sexo del bebé. Aún no han llegado los resultados, señora Kimet. No me diga. ¿No podríamos acelerar el proceso? La familia entera está ansiosa por saber qué será. La llamaré apenas tenga los resultados. De acuerdo. Gracias, doctora. Ay, Dios mío. Dios mío, te ruego que nos des un niño. Por favor, que sea un niño. Pasó algo terrible, Mine. La señora Kimet encontró la botella y sospecha de mí. Si logra probar lo que hice, estaré perdida. Mine, tengo que colgar ahora. Llegó Karaman. Bueno, nos vemos. Adiós. ¿Cariño? ¿Aún no te acuestas? No, preciosa. Estoy esperando a Don Karaman, pero aún no llega. ¿Por qué no le hablas mañana, hermana? No, prefiero hablarle hoy mismo, Nazlee. No podré dormir hasta hablar con él. Nazlee. Cariño, vuelve a dormir. No te desveles, mi niña. No te preocupes por nada, ¿quieres? Sé que mañana tendré buenas noticias para nosotras, ¿sí? Está bien. Eso es. Buenas noches. Buenas noches, mi preciosa. ¿Qué haces aquí, papá? Hacerse viejo no es solo tener más canas. También es confrontar tu pasado. Hasta el día de hoy he cometido varios errores. Pero hoy he comprendido el peso de varios de esos errores. Y eso, hijo, me tiene realmente mal. Sí. Tomar conciencia recién es otro de mis errores. Papá, todo va a salir bien. Eso espero. Pero un solo error, aunque sea muy pequeño, es capaz de arruinarlo todo. Mi temor es que ahora todos abandonen de una vez esta casa. Que la familia deje de ser lo que es y que todo esto se termine. ¿Cómo podría hacer para reunirlos a todos algún día? Creo que no hay remedio para esto, hijo. Entendí lo que estaba bien y también lo que estaba mal, pero ya es tarde, Karaman. Es muy tarde.
¿Qué te pareció cómo enfrenté a mi mamá? ¿Eh? Eres mi héroe. Claro que sí. Tengo poderes que tú aún no has descubierto. Estoy orgullosa de ti, amor. Eres tan valiente. Puedo ser valiente y fuerte como un león, pero también tierno y cariñoso como un gatito, Shukran. No eres un gatito, eres un salvaje león. Tú eres el león y yo tu gacela. ¡Don Karaman! ¿Podemos hablar? Puede ser mañana. Estoy muy cansado. Pero, don Karaman, esto... Elif, por favor. No es el momento. No tengo cabeza para hablar ahora. Buenas noches. ¿Hermana? ¿Qué pasó? ¿Llegó don Karaman? Sí, ya llegó. ¿Y qué dijo? ¿Ayudará a liberar a mamá? No quiso hablar conmigo, Nazli. Estaba muy cansado. ¿Qué haremos, hermana? ¿Entonces mamá se quedará encerrada en prisión? La sacaremos de algún modo, no te preocupes. ¿Cómo? No lo sé, pero no quiero quedarme ni un minuto más en esta casa. ¿Y dónde vamos a ir? Karaman, lamento tanto lo que pasó anoche. Después me enteré que Maksud había estado allá. Entiendo que fueras a proteger a tu bebé. ¿Crees que puedas perdonarme? Buenos días, chicas. Buenos días, papá. Buenos días. ¿Está todo bien? ¿Tienes alguna novedad sobre Karaman? Suegrito, la mesa está lista.
Dios mío, por favor, que sean buenas noticias. Buenos días, doctora. Señora Quimet, la llamo porque llegaron los resultados. ¿De verdad? ¿Entonces ya sabe el sexo del bebé? Sí, señora Quimet. Es un varón. Señora Quimet, ¿está ahí? Sí, sí, sigo aquí. Es que me emocioné mucho con la noticia, doctora. Muchas gracias. Dios. Muchas gracias, Dios, por este regalo. Gracias. Qué bendición más grande. Es un varón.